Hola, gracias a todos por venir. ¿Tal? Me presento, me llamo Jaume, ¿no? Para los que no nos conozcamos, ¿vale? Y hoy quería compartir con vosotros esta charla sobre coaching con datos, ¿no? Cómo ayudar a los equipos a través de los datos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es un pequeño disclaimer, ¿vale? Me gustaría empezar esta charla dándoos las gracias, porque el hecho de que yo esté aquí dando una charla hoy es mayoritariamente por lo que he aprendido todos estos años de vosotros, de gente de la comunidad, de Agile Spain. ¿Cuántos de vosotros hemos coincidido alguna vez? ¿En algún evento? ¿Nos hemos encontrado? ¿Hemos hablado? ¿Sí? Un montón. ¿Sí? ¿Vale? Lo que voy a compartir hoy es simplemente lo que he ido aprendiendo el año pasado, los últimos dos años, cómo ha ido cambiando en evolución gracias a vosotros y a gente como vosotros. ¿De acuerdo? Ahora sí, coaching con datos. ¿Vale? ¿Qué significa coaching con datos? ¿Vale? Me gustaría empezar dónde empieza esta charla o la idea de hacer esta charla. Empieza en abril de este año visitando London Lean Kanban Days. ¿Vale? London Lean Kanban Days eran dos días, un evento, Londres, sencillo, ¿vale? Con gente extraordinaria, ponentes, todos ellos referencia para mí. De muchos de ellos había leído sus libros, a todos les seguía en Twitter, de todos de ellos he aprendido. Tener la oportunidad de asistir ya me parecía increíble, pero es que además, el día antes del evento, las fechas que veis aquí, 3 y 4 de abril, se realizaban las distintas charlas, había una agenda, pero el día antes había un open space cerrado, solo para speakers. ¿Vale? Yo no era speaker, pero conocía al que lo montaba, ¿vale? Me dejaron colarme, ¿de acuerdo? Os podéis imaginar, increíble, ¿no? Las conversaciones allí en un espacio con estas 32 personas. Muchas de ellas me influyeron en todo lo que ha sido el siguiente año, ¿vale? También el trabajo que estaba haciendo junto con Pablo, con Tony, con mucha gente dentro de Dreams Odigeo, ¿vale? Una de las personas que me influyó muchísimo fue Troy Magenis. Recuerdo estar con él hablando muy distendido durante más de una hora sobre un tuit que él había hecho. Hablaba sobre métricas y cómo utilizarlas y cómo ayudar a los equipos a entender las métricas. Y en 140 caracteres, ¿vale? No le hicieron falta 280, ¿vale? Solo con 140 daba un montón de sabiduría. Y esa hora con él fue un gran aprendizaje para mí. Me gustaría compartir con vosotros lo que hablamos y lo que aprendí de él, ¿no? Él decía esto: cuando utilicéis métricas, buscar siempre tendencias, no números, ¿de acuerdo? El lead time no es un número, ¿vale? O la evolución que tiene el lead time es una tendencia. ¿Cómo podemos ayudar a los equipos? Es identificando cuáles son las tendencias. No nos importa tanto si tienen un cycle time de 30 días o de 20 días. Nos importa mucho más si está mejorando un 5% o se está yendo hacia atrás un 5%. ¿Vale? Para poder hacer esta charla, no voy a utilizar prácticamente slides, ¿vale? Sino que va a ser hands-on. Una cosa un poquito arriesgada, podemos tener efecto demo, pero lo voy a intentar. ¿De acuerdo? Otra de las personas que estaba allí en London Lean Kanban Days era Daniel Vacanti. Daniel Vacanti, puede que muchos lo conozcáis, escribió este libro, buenísimo, lo recomiendo a todos, Actionable Agile Metrics for Predictability, en el que habla sobre distintas métricas precisamente para tener predictibilidad y cómo podemos utilizarlas. Lo podéis obtener aquí en Limpa, ¿de acuerdo? No solo escribió el libro, sino que además creó una herramienta, Actionable Agile, que te permite hacer importaciones de datos desde múltiples áreas, ¿vale? Yo voy a utilizar esta herramienta hoy. No os la voy a vender, no, ¿vale? Es una herramienta que a mí me gusta mucho. Creo que pago 200 euros al año por ella. Me refiero que desde el punto de vista de empresa es muy barata la licencia. No es que os la quiera vender, no, Daniel no me va a dar comisión. Pero sí que es bastante poderosa y nos va a permitir analizar distintos datos. Estos son datos reales, ¿de acuerdo? Os presento un poco el panel antes de empezar a hablar con él, que veáis un poco la herramienta. Toda la herramienta funciona con JavaScript. Yo ya he cargado el fichero, ¿vale? Antes de venir para evitar el efecto demo. Pero simplemente le diría, oye, quiero cargar datos,
que en este caso han sido exportados de Jira, y a partir de ahí tengo todos los gráficos y todo lo que me permite hacer la herramienta, ¿vale? Como podéis ver, el proceso que sigue este equipo tiene esos distintos steps, ¿vale? No voy a entrar, la herramienta te permite definirlos, pero tienen desde la ideación, he incluido también los estados en los que están bloqueados, idea on hold es simplemente, tenemos una idea que hemos decidido que por ahora la vamos a dejar congelada, team review done, ready to commit, committed, development, blocked in development, QA, ready for QA, QA, blocked in QA, OK QA, pull request, merged sanity, sanity done, business, ready, AB, rollout, queue, active, on hold, rollback y closed, ¿vale? El trabajo de este equipo pasa por estos distintos estados. No todos los trabajos, pero muchos de ellos, ¿vale? La herramienta me permite jugar con esto y poder sacar distintos datos, ¿vale? Esta herramienta la utilizamos con todos los equipos. Ahora mismo en eDreams Odigeo hay unos 60 equipos, ¿vale? Y la utilizamos precisamente para que ellos sean conscientes de sus datos, para que tengan sus métricas y puedan basarse no en impresiones, ¿no? Lo primero que me gustaría compartir con vosotros, el primer mensaje, es utilizar datos. Si para vuestra mejora continua estáis utilizando eventos como retrospectivas, etc., está bien, es genial, pero normalmente una retrospectiva es información subjetiva. ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo percibo? ¿Vale? Siempre que puedas traer datos encima de la mesa, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Me gustaría hacer un rápido check. ¿Quién sabe qué es un scatter plot? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Quién conoce este gráfico que estamos viendo? ¿Vale? Ok. Voy a intentar, de una manera muy rápida, explicarlo. ¿Vale? Un scatter plot simplemente mide, ¿no?, cuando un determinado trabajo, todos los puntitos que estáis viendo aquí son trabajos, podría ir a cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y vería, en este caso es el ticket de Jira, ¿vale? ¿Cuánto tiempo ha tardado? Si os hago una pregunta, ¿no?, siempre para explicar claro después, hago el mismo ejemplo. Si os pregunto cuánto tardáis por la mañana en llegar hasta el trabajo, desde vuestro lugar, desde donde sea que venís, ¿qué me diríais? ¿Cuánto tardáis? ¿Alguien? Media hora. ¿Qué más? 10 minutos. ¿Alguien? ¿Que tarde mucho? 50 minutos, como hora y cuarto. 50 minutos, hora y cuarto, ¿sí? Fijaros que si cada día me dedicase a decir, ok, 10 minutos, 50 minutos, 30 minutos, ¿vale? Nunca coincidiría. Hay días que tengo todos los semáforos en verde y no tardo 30 minutos, sino 28, y hay días que tardo un poquito más porque ha habido una inteligencia, 35, ¿vale? Acabaría apareciendo algo como esto, que parece que no sigue ningún patrón, pero sabemos que sí lo sigue. Simplemente estamos diciendo cuánto tiempo tarda el trabajo en terminar, ¿vale?, de un estado a otro. Ahora está mostrando cuánto tarda el trabajo desde la idea hasta que está closed, ¿vale? Voy a quitar el closed y los A/B testing. ¿Vale? Veis que es probable que se mueva, porque ahora lo que está mostrando es, con los datos que yo le he introducido, desde que algo entra en el backlog, si queréis llamarle así, ¿vale?, en la idea, hasta que llega a business validation, que es nuestro estadio más o menos done, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros que está diciendo desde principio de año, voy a coger desde principio de año, ¿no?, desde el día 1 hasta ahora, ¿vale? Sí. Todos estos son todos los trabajos que han sido terminados. Veis que en algún sitio, algún puntito pone 2, 3, significa que hay 2 o 3 puntitos juntos ahí, nos lo indica, ¿vale? Y gracias a este gráfico puedo ver que el 85% del trabajo está dentro del sistema 131 días o menos, ¿vale? ¿Os parece mucho 131 días para realizar una tarea? ¿Sí? ¿Vale? A mí también. ¿De acuerdo? Por eso les ayudamos, ¿vale? Sí. Pero fijaros que no es extraño, ¿vale? Si pensáis en todo el trabajo que tenéis en vuestros to-dos, en vuestros backlogs, ¿vale?, y pensáis cuánto tiempo pasan en el backlog hasta que se empieza, os daríais cuenta de que muchas cosas pasan meses dentro. Si yo ahora digo, no quiero ver desde la ideación, voy a eliminar estos estados y voy a ir
a mirar desde Committed, desde el momento en el que dijimos vamos a empezar a trabajar en esto. La foto cambia, ¿verdad? ¿Sí? El 85% del trabajo, 72 días. Fijaros que podría hacer a la inversa. Puedo sacar muchas conclusiones si soy un equipo simplemente con este gráfico, evaluando cuánto tiempo está el trabajo esperando hasta que empezamos. De media, efectivamente. ¿Vale? Pero el 85% del trabajo. Si antes teníamos 131 y ahora 72, podemos hacer la resta o simplemente podría decir, vengo aquí y selecciono desde la idea hasta committed, deseleccionando todos los otros estados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Dejemos estos de aquí. ¿Vale? ¿Qué me dice este gráfico? ¿Qué tipo de conversaciones puedo tener con él? ¿Sí? Puedo tenerlas. Puedo decir, ok, 72 días, está bien, está mal, entra dentro de lo que son nuestras expectativas, pero fijaros que en el momento que marque esta línea, voy a tener conversaciones muchísimo más interesantes, ¿vale? Mostrar siempre tendencias, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia de los tiempos de este equipo? ¿Vale? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? ¿Está subiendo? ¿Está saliendo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta línea me está diciendo cómo evoluciona, ¿vale? Igual coger desde principio de año no me interesa. Digo, ok, voy a mirar, no lo sé, los últimos 3 o 4 meses, ¿de acuerdo? Los tiempos están subiendo, ¿vale? ¿Qué? ¿De acuerdo? Puedo filtrar, ¿vale? En los últimos, desde septiembre aproximadamente, todo el trabajo que se ha finalizado desde entonces, el 85% del trabajo hemos tardado 57 días. Dentro del tablero, estamos hablando de tiempo entre commitment line y done, ¿de acuerdo? Commitment line, ese commitment que decía, es el momento en el que el equipo nos ponemos a trabajar con ello, ¿de acuerdo? Si fuese a mirar la ideación, etcétera. ¿Veis cómo funciona? ¿Sí? ¿Vale? Tener conversaciones con el equipo alrededor de esto es ya de por sí muy, muy poderoso, ¿de acuerdo? Pero fijar que este gráfico tiene una característica que lo hace aún más útil, ¿vale? Imaginar que el scatter plot fuese un tablero del 4 en raya. ¿Todos habéis jugado al 4 en raya? ¿Sí? ¿Qué pasaría si lo girase? Si lo tumbase. ¿Sí? Las fichas caerían, ¿vale? Y lo que me encontraría es que en el 0 caerían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fichas. Y en esta zona de aquí caerían 1, 2, 3, 4... ¿Sí? ¿Se ve la idea? ¿Vale? Lo único que habéis hecho es convertir el scatter plot al siguiente gráfico, un histograma. Voy a quitar, ¿vale? Simplemente, por ahora voy a quitar el cumulativo, ¿vale? Un histograma simplemente me está diciendo que lo que estás viendo ahora, ¿sí? Que sepas que todos estos tickets se acabaron en un día, o en dos, o en tres, ¿de acuerdo? El 70% de ellos, en 36, el 85%, que es la línea que solemos utilizar, en 63 días o menos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros que estoy utilizando información real, histórica. Esto es el tiempo real del ticket. ¿De acuerdo? El tiempo real de un ticket no depende simplemente de su tamaño. No tarda 63 días porque era una tarea de 63 días. ¿Vale? ¿Por qué soléis tardar 63 días en hacer un ticket, aquellos que tardéis 63 días? ¿Creéis que hemos estado 63 días, inevitablemente, desarrollando? Ha habido otras cosas y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿perdón? Bloqueos, sí, hemos visto que hay estados que son blocked y tal de esto, ¿sí? Igual teníamos otra prioridad. Ha entrado algo y aquello se ha quedado parado dentro del tablero, ¿de acuerdo? Nadie está trabajando en ello y tal, porque tenemos, ha entrado otro ticket con mucha más prioridad, ¿vale? De lo que estamos hablando es de lo que llamamos flow efficiency, ¿vale? Aquí va a ser un poco difícil verla, ¿vale? Flow efficiency, lo que hacemos simplemente es medir. Voy a quitar el sanity. ¿Vale? El tiempo que ha estado el trabajo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo simplemente ha estado parado? ¿Vale? De esos 63 días,
cuánto tiempo ha estado bloqueado o ready for QA. Una columna ready es una columna de espera. Simplemente el trabajo está preparado para que podamos hacer el QA, pero no lo estamos haciendo por cualquier motivo. Tenemos otras prioridades ahora, ¿de acuerdo? O bloqueado en QA, o OK QA, esperando al siguiente estado. Merged, en nuestro caso, también es un tiempo de espera, o el sanity done, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fijaros que si cojo el tiempo en el que he tardado totalmente, esos 63 días, ¿vale? Y el tiempo que ha estado esperando, divido el tiempo que ha estado esperando, de esos 63 días, 35 o 40 días han sido tiempo de espera o bloqueado, ¿vale? 40 dividido entre 63, 44%, más o menos, ¿vale? Lo que me está diciendo la Flow Efficiency es cuánto tiempo, ¿sí?, estamos realmente aportando valor sobre el trabajo y cuánto tiempo es tiempo waste, es desperdicio, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Se ve Flow Efficiency, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué es importante? Exacto. Obviamente, el proceso tiene diferentes estadios, ¿sí? Y algunos estados están definidos como waste y otros no. He diferenciado, hemos creado un proceso en el que diferenciamos cuando realmente estoy trabajando en algo y cuando está, es un estado o bloqueo, o parado, tiempo de espera, etc. Porque quiero trabajar con esto. Pensar un momento. Si tienes un trabajo, ¿sí?, que tarda 2 días en realizarse, pero tu eficiencia de flujo es del 10%, ¿cuánto tiempo tarda realmente ese trabajo en salir? ¿Sí? Bueno, si son 2 días y tu eficiencia de flujo es del 10%, me refiero a si la realidad es que el tamaño de ese trabajo te llevaría 2 días sin parar trabajando en ello, pero tu eficiencia de flujo normalmente es del 10%, ese trabajo va a salir 20 días y nada de eso. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo de importante es el tamaño del trabajo? En realidad, el tiempo que tarda en salir el trabajo no siempre lo marca el tamaño del trabajo, sino la eficiencia de flujo que tenga sobre él, que estemos realmente trabajando en ello. ¿Vale? Un trabajo de 10 días, de 5 días, con una eficiencia de flujo del 50%, va a salir en 10 días. Un trabajo de 2 días con una eficiencia de flujo del 10% va a salir en 20 días. El trabajo era la mitad de grande y ha tardado el doble en salir. Nos basamos en información real. Si estáis utilizando métricas como la velocidad, ¿cuántos estáis haciendo Scrum o tenéis Scrum en vuestros entornos? ¿Sí? Está bien, ¿de acuerdo? No es una mala métrica, te da una visión, pero pensar que Scrum, la velocidad, la está midiendo con de acuerdo a la estimación. Lo que yo creía que sería el tamaño de la tarea, ¿de acuerdo? No con recuerdo al tiempo real que está tomando la tarea. Esto es información real, ¿vale? Esto es cuánto ha tardado, independientemente de que era una tarea pequeña que se podía haber ejecutado en un día o una tarea enorme que tomaba una semana, ¿vale? La realidad es que tardamos 63 días el 85% de las veces, ¿vale? Esta información es la queremos dentro de los equipos. Queremos que ellos tengan conversaciones alrededor de los control chart, los scatter plot, histogramas, flow efficiency, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Aquí sale una eficiencia de flujo del 44,9%. Este equipo es la hostia, ¿vale? ¿Sí? Es muy bueno. Os puede parecer un dato bajo. En realidad no. Por encima del 40% estamos hablando de realmente muy buena eficiencia de flujo. ¿Cuál creéis que es las eficiencias de flujo que solemos observar cuando llegamos a las organizaciones y vemos algo que nunca ha tenido el foco en la eficiencia de flujo? ¿Qué porcentajes creéis que encontramos? 10%. ¿Alguien menos? 5, ¿sí? No son raros observar eficiencias de flujo del 2%, del 4%. Pensad lo que estaba diciendo antes. Si el formulario de alta de clientes está 4 meses esperando en el backlog y luego tardas 2 días en hacerlo, ¿cuál es la eficiencia de flujo del formulario de alta de clientes? Bajísima. Porque de 4 meses y 2 días, tenemos 2 días de aportación de valor, 4 meses esperando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pensar que si quieres medir tiempos, innovación, etcétera, te vas a fijar mucho en upstream.
cuánto tiempo las opciones que genero tardan. Cuando digo upstream, perdón si se me va una de esta palabreja, levantar la mano, ¿eh? Si alguno no sabéis de qué. Es toda la parte antes de que el equipo empiece a trabajar, ¿vale? La conceptualización, la idea, ¿sí? Hasta que realmente nos ponemos, pasamos el commitment point, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ven tipo de conversaciones con los equipos? Utilizando datos, ¿de acuerdo? Información real, no... pues voy a volver a la presentación, ¿vale? Seguiremos con estos gráficos ahora, ¿vale? Entonces, mirar tendencias, no mirar datos, no es el 63 días, si estamos mejorando o estamos empeorando, ¿qué nos está diciendo? ¿Vale? Otra de las cosas que decía Troy, utiliza múltiples métricas, no una sola, ¿vale? Yo acabo de hablar de lead time, cuánto tiempo tarda, ¿vale? Hay muchas más, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a los equipos y empezamos a hablar con ellos, ¿vale? ¿Qué es importante medir? Nos encontramos que muchos de ellos miden una cosa. Estamos midiendo el tiempo de entrega. Estamos midiendo cuánto tiempo está algo esperando en el backlog hasta que empieza. Entonces, vale, estás midiendo algo que es importante, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de tu equipo? Es muy importante, más de lo que piensan al principio, ¿vale? Pensar que los lead times, mucha gente, tenemos la tendencia a decir, ¿por qué es importante que tenga un lead time de 20 días, o de 15 días, o de 10 días? Ah, vale, porque llego al cliente, porque tengo feedback, porque sí, todo eso es cierto. Hay otra verdad más, ¿vale? Si estáis intentando innovar, si estáis intentando mejorar vuestro proceso, si estáis en un contexto de continuous improvement, imaginar que tomáis la decisión de vamos a hacer un cambio en el proceso. Creemos que es una buena idea hacer esta acción o hacer esta otra, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar hasta que podáis ver si realmente era una buena idea o no? Como mínimo, vuestro lead time, ¿vale? Un equipo que tiene lead time de 30 días y introduce cambios en el proceso, ¿cómo priorizamos el backlog? Hasta dentro de 30 días no empezarás a tener información real de si eso realmente está marcando una tendencia hacia la mejora o hacia la peora. Podrías encontrarte con efectos inesperados, ¿vale? ¿Sí? Pero fíjate que tardas 30 días todo el ciclo hasta que un trabajo recorre todo esto y realmente puedes empezar a observar datos, ¿vale? Un equipo que tiene 5 días de lead time puede estar introduciendo mejoras en el proceso de una forma mucho más frecuente. Lead time no solo es importante por el tiempo de entrega al cliente, sino porque nos permite introducir más mejoras más rápido, ¿de acuerdo? Observar más rápido, ¿vale? Tardo 5 días en saber si es un listo. Entonces, la capacidad de respuesta es muy importante. También lo es métricas como el throughput, ¿sí? O la velocidad que decíamos, el número de release. El throughput, para los que no lo conozcáis, es simplemente cuánto entregamos, ¿vale? ¿Sí? Durante un periodo de tiempo, timebox, el que sea, cada la semana, ¿cuántas cosas hemos entregado? ¿Entregamos 2, entregamos 5, entregamos 10? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto estoy entregando? ¿Vale? ¿Sí? La medida de que utilizamos para medir cuánto soy capaz de entregar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Calidad, bug, forecast, etcétera. Seguro que entre todos podríamos sacar muchísimas métricas, pero poner las métricas en su contexto. Nunca, nunca, nunca evaluéis una métrica sola, en sí misma. Vamos a intentar mejorar el lead time. Podemos asegurar que si le dais una métrica a un equipo, la conseguirá siempre. A veces no importa lo que tenga que destruir por el camino. Si me dices que quieres que termine las cosas en 5 días, las terminaré, aunque tenga que sacrificar la calidad, aunque lo que genere no sirva, aunque no tenga ningún valor, ¿vale? ¿Sí? Porque alguien ha decidido que un KPI de este equipo es lead times menores de 5 días, ¿de acuerdo? Nunca miréis una única métrica, siempre múltiples y siempre en el contexto de negocio. ¿Para qué estamos haciendo esto? Cuando nos reunimos con los equipos, ¿qué iniciativa de mejora estás haciendo ahora? La primera vez que haces esta pregunta siempre es un poco... ¿Sí? Y tal, listo. Bueno, y tal, vale, y tal.
Volvemos dentro de 2 semanas. ¿Qué iniciativa de mejora estamos haciendo ahora? Estamos intentando reducir el ratio de bugs de 4-1. Generamos 4 veces más bugs de los que corregimos. Hemos probado estas iniciativas. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué representa una mejora para nosotros hacer eso? ¿Por qué esta mejora y no la otra? ¿Vale? Algo que tenemos muy interiorizado cuando hablamos del trabajo, cuando estamos con las historias, usuario, el valor, por qué, para entender, para poder priorizar, y parece que no lo hagamos en las iniciativas de mejora. Y tal. Sé que valoras mucho mejorar la calidad, pero igual no es la mejora ahora, porque tenemos otro contexto, tenemos otro problema, que es más importante. Siempre, 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 impacto de negocio. ¿Vale? Don Reinersten es otra de las personas de las que he tenido la suerte de aprender, de su libro. Muchos lo conoceréis, The Principles of Product Development Flow. Él habla de tener un marco económico, ¿vale? En el primer capítulo hace una serie de aseveraciones y dice un porcentaje. No voy a decir el número, no es importante, pero ya os puedo avanzar que es muy alto. No sé cuántos por ciento de desarrolladores con los que trabajo no saben realmente cuál es el valor de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, ¿no? ¿Cuál es el valor económico? Dice, tiene un marco económico, entiende por qué haces algo. Una de las métricas que solemos utilizar, pero no siempre, ¿vale? Es cost of delay. Cost of delay simplemente mide si soy capaz de entregar ahora o si soy capaz de entregar dentro de un mes, ¿qué tal de esto? ¿Hay un coste asociado a eso? Fijaros que cada vez más, en más contextos, la respuesta es sí. Si os da igual entregar ahora o dentro de un mes, no tenéis cost of delay, ¿vale? ¿Cuál es la motivación de reducir los lead times o de entregar más rápido, ¿vale? Si en vuestras organizaciones no es lo mismo tenerlo la semana que viene que dentro de 2 meses, preguntaros por qué. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la variación entre tenerlo mañana o tenerlo dentro de 2 meses? ¿Vale? Ese es el cost of delay, ¿de acuerdo? Por lo que sea, hay muchísimos patrones de cost of delay, ¿vale? Porque si salimos al mercado en este momento o salimos dentro de un mes, dependiendo de cómo sea nuestro mercado, tenemos simplemente una pérdida. Esta funcionalidad, en el momento que la ponga, me estará dando 1.000 euros semana. Si tardo 3 semanas, pues son 3.000 euros que no me está dando, ¿de acuerdo? Coste de oportunidad. Pero no siempre es coste de oportunidad, ¿vale? Hay muchísimos patrones de cost of delay y muchísimas curvas. No vamos a hacer, porque podríamos hacer un día entero sobre esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muchísimos de ellos. Pero al final acabamos teniendo una determinada curva de cost of delay. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Entender por qué. ¿Cuál es nuestro cost of delay? ¿Por qué tomamos la decisión de hacer esto primero que lo otro? Siempre tiene que ser económico. Don Reinersten insiste mucho, marco económico. No siempre será dinero, ¿vale? Y tal. ¿Sí? Pero hay un motivo por el que queremos entregar antes, ¿vale? ¿Sí? Cuando evaluéis datos, hacedlo dentro del mismo contexto, ¿vale? No con respecto a todos. Es muy habitual que veamos en las organizaciones que se comparan equipos, que se comparan contextos o que se pretende hacerlo, ¿de acuerdo? No tiene sentido, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro propio contexto. Pero es que incluso dentro del mismo equipo, probablemente no tiene sentido tratarlo todo igual. ¿Sí? No es lo mismo un bug, que suelen ser tiempos de resolución muy bajos, que una epic, ni siquiera sale, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que una historia o que una feature, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que esté viendo que el 85% tarda 72 días, no significa que todos los ítems tarden 72 días, ¿vale? Los bugs en verde, tiempos muy bajos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de épicas, ni siquiera conseguimos ver ninguna aquí. Las features, ¿de acuerdo? El lila, mantenimiento, historias, ¿vale? ¿Sí? Enlazamos con, utilizan múltiples métricas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a hacer ver que no hemos visto esto porque esto es un panel real de un equipo real, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando analizamos con ellos, analizamos
no únicamente tiempo, analizamos demanda. ¿Por qué desde agosto a ahora? ¿Cómo está evolucionando la demanda? ¿Y qué está provocando eso? Fijaros que si lo único que estás monitorizando es el lead time, y yo le pido a este equipo, tu KPI, lead times, menos de 5 días, ¿cuál es la tendencia natural del equipo? Va a empezar a cambiar su demanda. Va a empezar a dejar de hacer features que igual son súper importantes, las necesitamos ahora, cost of delay enorme para hacer un tipo de demanda que permite realizarse en menos de 5 días. Voy a hacer bugs, voy a hacer technical maintenance, etcétera, ¿de acuerdo? Nunca reviséis las métricas sin contexto, ¿de acuerdo? ¿Por qué está evolucionando el mantenimiento de prácticamente un 50% en agosto? Bajamos un poco en septiembre, en octubre, noviembre, obviamente, no tenemos suficientes datos, ¿vale? ¿Cómo eso está afectando a nuestros lead times y a nuestra flow efficiency? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras SLAs? ¿Vale? Tiempos de entrega, de bugs, de chain requests, de maintenance, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nunca sola, nunca una única métrica, ¿de acuerdo? Si estáis en un contexto en el que estáis acostumbrados a, ok, medimos la velocidad, este sprint, genial, 24, este sprint, no tan bueno, 20, ¿vale? Tenéis mucho que ganar, ¿vale? Y muchísima información que podéis sacar de una forma muy fácil. Fijaros que toda esta información simplemente se está obteniendo de contar, de decir qué fecha inicio y qué fecha termino, qué tipo de trabajo estoy realizando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Poner los datos en su contexto. ¿Sí? ¿Vale? Show me when to panic. ¿Vale? No he podido traducirlo mejor. Dime cuándo debería entrar en pánico. Es importante que los equipos tengan una noción de decir, ojo, no es lo mismo que esta métrica baje un 2%, que esta otra métrica baje un 2%. ¿De acuerdo? Cuando esta métrica baja un 2%, parar máquinas, lo dejamos todos, ¿sí? Esto. Ayer estaba con equipo precisamente de Daydreams. Decíamos, ¿cuándo entrar en pánico? Si estamos generando P1s. P1s es, separa la plataforma, ¿vale? Nadie puede ir a comprar tickets en Daydreams. ¿Cuánto cuesta tener un P1? Un cost of delay enorme, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, pero mejoramos los lead times, los reducimos a la mitad, ¿vale? Simplemente ahora la plataforma es un... En lugar de tener una availability del 99%, es del 97%. Pero el lead time es mejor, ¿sí? ¿De acuerdo? Show me when to panic. No todas las métricas son iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es lo único que aprendí allí, ¿no? Esta foto es de ayer, pero me ha gustado tanto que no he podido evitar retocar la presentación e incluirla. Es la Lean Kanban Central Europe, ¿de acuerdo? Todas las organizaciones están perfectamente diseñadas para conseguir los resultados que están consiguiendo, ¿vale? Es un mensaje importante para mí a trasladar a los equipos. Muchas veces los equipos tienen la conciencia, entran en los datos, entran en Bankante, ¡oh! Me ha tocado 63 días, ¿no? Y tal, eso. ¡Vaya! Y tal. Están subiendo los lead times. ¡Wow! La demanda. Ahora hacemos... No. El sistema se comporta de forma a lo que tú le estás diciendo. Tú tomas decisiones. Todos vosotros sois system designers, ¿vale? Diseñáis el sistema con vuestras decisiones, ¿vale? Volvamos un momento al scatterplot, ¿de acuerdo? Y al histograma, ¿eh? Acordaros que era coger el scatterplot y dividir. Al final es decir, ok, acabo un trabajo en 5 días, ¿vale? He puesto aquí, menciona Cornel Genei, porque estas slides las ha hecho Cornel, que es un compañero de Dreams, y las estoy usando sin su permiso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cornel, si ves esta charla, gracias. ¿Vale? ¿Ok? Un histograma, simplemente cuento, acabo algo, ¿cuánto tiempo he tardado? 5 días. Hoy he acabado algo en 1 día, he acabado algo en 12. Otra cosa que se acabó en 5 días, pues pongo otra marquita, ¿vale? ¿Sí? Ahora en 8, etcétera, ¿vale? Cuando empieza a recoger información a lo largo del tiempo, empezará a tomar forma el histograma. Llegará un momento que me estará diciendo que más o menos mucho del trabajo que hago se acaba dentro de estas cuotas. Me está dando un shape, una curva, ¿de acuerdo? Lead time no es un número, ¿vale? Lead time
es una función, es una curva, ¿vale? Esta curva me dice que el 95% del trabajo se acaba en unos 15 días, el 85% en los 12. Nos gusta usar el 85%, ¿vale? ¿Sí? Fijaros que, teniendo esta curva, puedo saber cómo se comporta mi sistema. Imaginemos otra curva, otro histograma, un equipo que, por lo que sea, su demanda ha generado esta forma. Entre A y B, ¿cuál de los equipos es mejor? Depende del contexto, no me sirve. Soy el CEO, quiero un ranking. ¿Cuál de los equipos es mejor? Sí que me sirve, efectivamente. Depende del contexto. Pero muchas veces nos olvidamos en las organizaciones. ¿Para qué está diseñado este equipo? ¿Para qué hemos diseñado este sistema? El sistema A es capaz de entregar más rápido. El 85% de los ítems suceden entre 1 y 12 días. Sin embargo, el sistema B es mucho más predictivo. Sí, entrega con unos tiempos a veces superiores, entre 9 y 15 días. Pero la variabilidad en el tiempo de entrega es mucho menor. ¿Qué valoras en tu contexto? ¿Para qué estás diseñando el sistema? Fijaros que, si soy Renfe, no quiero entregar cuanto antes. A mí no me sirve llegar por la mañana a la estación y decir, tu tren ha sido súper eficiente hoy, ha pasado hace 15 minutos. ¿De acuerdo? Quiero que el tren llegue cuando tiene que llegar y se vaya cuando se tiene que ir. ¿De acuerdo? Quiero este sistema. Pero si estoy en un contexto con costs of delay muy elevados, obviamente, cuanto antes pueda entregar, mejor. ¿Vale? El mensaje importante a transmitir a vuestros equipos es: esto no es una galleta de la fortuna, no la abres, vaya, me ha tocado el histograma A, ¿vale? Me ha tocado el histograma B. Tú decides qué forma quieres que tenga tu histograma, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de cost of delay? ¿De acuerdo? Una de las cosas que usamos y que utilizamos y que transmitimos dentro de los equipos, ¿vale?, es utilizar clases de servicio, ¿vale? A vosotros, a muchos de vosotros, puede que os suenen estas clases de servicio, ¿vale? Son estas en concreto porque son clases de servicio asociadas a cost of delay, ¿de acuerdo? Pero no siempre tiene que estar una clase de servicio asociada a cost of delay, ¿vale? El AVE tiene diferentes clases de servicio. Puedes viajar en turista o puedes viajar en premium, VIP, como se llame, ¿no? ¿De acuerdo? El tren va a llegar a la misma hora, simplemente la experiencia es diferente, el servicio es diferente, ¿vale? Sea cual sea tu sistema, ¿cuáles son las clases de servicio en las que formas el trabajo, ¿vale? Muchas veces definimos clases de servicio por cómo queremos tratar un trabajo en base a su cost of delay. Cuando el cost of delay es enorme, cuando es para ayer, cuando cada momento que pasa, P1, la plataforma está parada, dejarlo todo, nos vamos a poner con esto. Hablamos de expedite, el trabajo que realmente quiero que salga cuanto antes mejor, ¿vale? El trabajo estándar, pues bueno, aquel que sea, obviamente ponlo dentro de tu curva, ¿vale? Cost of delay estándar. Hay trabajo que le llamamos fixed date. Fixed date es simplemente, tiene una fecha fija. Esto es para la campaña de Navidad. Mientras no llegue la campaña de Navidad, no tiene cost of delay. Ahora, como me pase, el 26 de diciembre no me sirve para nada. Tengo un cost of delay enorme en ese punto, ¿vale? Es importante tratarlo de forma diferente. ¿Por qué? Estamos a marzo. Tengo algo para la campaña de Navidad. Normalmente sé por mi histograma que el 85% del trabajo se acaba en 2 semanas. ¿Quiero realmente empezar algo que es para la campaña de Navidad? No, ¿vale? Quiero empezarlo si no tengo nada más. Pero en el momento que tenga otros ítems que tienen otros cost of delay, estoy incurriendo en una pérdida, ¿no? Por hacer ese fixed delay. Ah, sí, ya lo tengo. Lo empiezo y en abril ya lo tengo. Sí, pero de mientras hay otro trabajo que sí que te estaba penalizando que acabe un mes más tarde, ¿vale? Voy a empezar el fixed date pues en un momento que me sienta cómodo. Si creo que tardo 2 semanas, empezaré un mes antes de Navidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por último, los intangibles. ¿Vale? Intangible es tipo de trabajo que normalmente no suele tener un gran cost of delay, mantenimiento, etcétera, ¿vale? Pero intenta estar 1 año sin pagar deuda técnica y verás lo que te pasa, ¿vale?
Aquí podemos unos ejes y ¿qué parece? Parece un sprite, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué explico esto? Porque las clases de servicio nos permiten transmitir a los equipos que ellos diseñan su histograma. Volvamos al histograma de tipo A. El histograma de tipo A, en el que el 85% del trabajo se entregaba en 14 días, 15 días, lo que sea, no es verdad. Si yo empiezo a mirar el determinado trabajo que tengo, ¿vale?, lo que veré es que el trabajo que trato como expedite, las cosas que son para ayer, no se termina en 12 días, se termina en 1 o 2. Los expedite tienen esta forma del histograma. ¿Por qué? Porque dejo cualquier cosa que esté haciendo y me pongo con él. Fijaros que lo que fija que un expedite se acabe en 1 o 2 días no es el tamaño de la tarea. Es la eficiencia de flujo con la que lo voy a ejecutar. Voy a dejar todo lo que esté haciendo y me voy a poner con esto. Eficiencia de flujo 100%. ¿Vale? Hasta que no acabemos, no hay otro foco. ¿De acuerdo? Los expedites se suelen ejecutar en tiempos mucho menores. ¿Sí? Un fixed date suele pasar lo mismo. Como sé más o menos el umbral y acabo empezándolo y esto es para el viernes, no te preocupes que como el miércoles vea que esto peligra, voy a empezar a tomar decisiones porque el viernes va a estar. Porque, ¿sí? Entonces, suelen tener este tipo de comportamiento. ¿Vale? ¿Qué pasa con un estándar? Bueno, son las cosas que sueles dejar cuando aparece un expedite o un fixed date. ¿Vale? Los hay que lo pasan peor, los intangibles. ¿Vale? ¿Sí? Son los primeros que sufren. En el momento que haya un cambio de prioridades, para el intangible, etc. Pero fijaros que el histograma que tenía antes, en el que pienso que todo es lo mismo, no lo es. Y esto me permite trabajar desde otra perspectiva. ¿Vale? Voy a decir algo que puede que sea un poco disruptivo. Utilizar clases de servicio acaba con los plannings. No los necesitáis. ¿Vale? Se acabó reunirse cada 2 semanas para planificar y priorizar un backlog. ¿De acuerdo? Me comporto dependiendo de la clase de servicio que necesito. ¿Vale? Esto es súper importante. Expedite. Lo voy a tratar para darle esa velocidad. ¿Vale? Fixed date. Estándar. ¿De acuerdo? Me permite tomar decisiones. ¿Cuándo quiero esto? ¿Lo quiero en 2 días o en 14? ¿Vale? Le voy a dar un trato, le voy a dar otro. ¿Va a viajar en turista o va a viajar en clase VIP? ¿De acuerdo? Ojo, cuando explicas esto, la tendencia natural. ¡Hostia, qué bien los expedites! 1 o 2 días. ¡Que todo sea expedite! No. ¿Vale? El momento que todo es expedite, sí, volvemos a la curva de antes. Pero fijaros que les estamos empoderando a los equipos. Y dando esto. Vuestro histograma lo estáis diciendo vosotros, ¿vale? Lo podéis decidir vosotros, tenéis herramientas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? No sé qué estoy haciendo. ¿Vale? Lo que decíamos antes, todas las organizaciones están perfectamente diseñadas para los resultados que están consiguiendo. Vosotros la diseñáis, ¿vale? Otra de las personas de las que he aprendido muchísimo este año es de Klaus, ¿vale? Un crack. ¿Vale? Una de las charlas que hizo hace un par de años en la Lean Kanban hablaba de Blocker Clustering. Os la recomiendo muchísimo, verlas. ¿Vale? Blocker Clustering es una idea sencilla. ¿De acuerdo? Hasta ahora estamos viendo las métricas dentro del equipo. ¿Vale? Pero tu rendimiento, tu performance no depende solo de ti. Si yo vengo aquí... Y veo la demanda. ¿Cuántos son chain requests? ¿Cuántos son peticiones que me vienen de otras partes de la organización? Porque necesitan que yo haga algo para ellos. ¿De acuerdo? Muchos equipos, ¿vale? Cuando le dices, ok, ¿de quién tienes dependencias? Lo tienen súper claro. Y dando esto. Me duele core, me duele suppliers. Cada 2x3 estamos bloqueados. ¿Vale? ¿Qué significa bloqueados? ¿Cómo de bloqueados? ¿Cuánto de bloqueados? No lo sé. Empecemos a saberlo. Blocker clustering es algo tan tonto como, imaginemos que estamos trabajando con un tablero físico, lo natural es que cuando ponemos un blocker solemos coger un POSIT rojo, en su mayoría, ponerlo encima del ticket y cuando se desbloquee sacamos ese POSIT y lo tiramos. No lo tires. En ese POSIT escribe por qué estuvo bloqueado. Ha estado bloqueado por una dependencia de core. ¿Y cuánto tiempo ha estado bloqueado? 3 días.
y lo pones en un sitio en el que vas a ir dejando todas las dependencias. Y periódicamente te vas, miras y haces clusters con ellos. Y dices, todos estos bloqueos por dependencias de core, todos estos bloqueos porque me faltaba información, todos estos bloqueos porque no estaba disponible la plataforma de testing, lo que sea. Y entonces sumas palitos y dices, hey, el último mes, dependencias de core, hemos estado 119 días bloqueados. ¿Sí? Obviamente hemos estado haciendo otras cosas. 119 días trabajo bloqueado, ¿vale? Y sin embargo, porque nos faltaba información, 27, ¿vale? ¿En qué quiero focalizarme? Ponerlo en el contexto, volver a la regla anterior. Igual ese 27 se está produciendo dentro de un cuello de botella y quieres atacar ese 27, no el 119, ¿vale? No es cuánto más tiempo tengo, es dónde se está produciendo también ese tiempo, ¿vale? Pero fijaros que es una técnica súper sencilla que empieza a crear a los equipos visión sistémica. Nuestro rendimiento no depende únicamente de nosotros, depende de la relación con todos los demás y cómo se está comportando el sistema. Y cuando no lo tienes en un equipo, sino que lo tienes en 60 equipos, empiezas a tener un mapa muy interesante de la organización, cómo funciona, how the work works, solemos decir, cómo el trabajo trabaja dentro de esa organización. Y entonces puedes modelarla, entonces puedes diseñarla. ¿Sí? ¿Dónde solemos hacer este tipo de trabajo, este tipo de reuniones? Estas son, les llamamos Kanban Cadence, ¿vale? En Dreams utilizamos Kanban. Utilizamos también, tenemos meetings que no son todos de Kanban, hay retrospectivas, no las veréis aquí, porque normalmente estarían incluidas dentro de este Service Delivery Review. Service Delivery Review es simplemente cuando me siento a revisar qué tal es mi nivel de servicio. Lead times, estoy entregando de acuerdo a las expectativas, siempre hay expectativas. ¿Con qué tiempo? Estoy mejorando, estoy empeorando, ¿de acuerdo? Kanban meetings, los dailies, para que nos entendamos, replenishment, ¿vale? Delivery planning meeting, planificar los deliveries, etcétera. Pero el momento en el que analizo cómo estoy funcionando es en el Service Delivery Review, ¿vale? También estaba Matt en London Lean Kanban Days. A muchos de vosotros igual os suena. El año pasado estaba aquí en la CAS presentando No Estimates Game y tal. ¿Alguien estuvo en aquella sesión? El juego de No Estimates, buenísimo, ¿de acuerdo? Es un crack, trabaja para ThoughtWorks. Hace tiempo publicó un post en el que daba un canvas, una sugerencia de plantilla para hacer un Service Delivery Review y hacer esto que estamos comentando. Tener este espacio para tener esa visión holística. No es tan importante el canvas, lo podréis encontrar en esta dirección, ¿vale? Si buscáis en Google Matt Phillips Service Delivery Review Canvas os aparecerá, ¿vale? Pero lo que hacemos con los equipos es analizar toda la información conjuntamente. La de las métricas, la de negocio, la subjetiva, la de creo que nos está pasando esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Empezamos a crear en ellos ese sentimiento de que ellos modelan el sistema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Okay. Resumiendo, ¿vale? En 2 minutos. Ayuda a tu equipo a entender los datos. Ninguna métrica se explica por sí misma. No es lead time mejor, peor, lead time en relación con qué, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estamos mejorando el lead time, pero ¿qué estamos haciendo en todo el contexto? ¿Vale? Evita las vanity metrics. Ponlas siempre en el contexto de negocio. Entregamos súper rápido. No vale para nada, pero entregamos muy rápido, con una gran calidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto sucede y tal. Muchas de estas ideas al final vienen de Lean, etc. Ya no estamos en fábricas, estamos en contextos muy diferentes, en los que es muy difícil. Nos encontramos con equipos que de pronto hacen un ticket en el quarter y encuentran oro. ¡Bah! Le acerté 2% del revenue margin per session y otros que estamos 20 entregas y parece que sí, pero no se mueve, etcétera, ¿no? Ya no hay una relación directa entre el esfuerzo que me cuesta, el valor que recibo en contra. El señor que está en una fábrica sabe lo que le cuesta hacer un coche y lo que va a vender ese coche. Nosotros no. Nunca sabemos exactamente qué rendimiento va a dar una determinada característica, ¿vale? Esto, mirar solo esto es vanity metrics. Siempre en contexto de negocio. ¿Cuál es el impacto que estamos teniendo, ¿vale? Transmitir y ser conscientes de que vosotros diseñáis el sistema. No sois víctimas del sistema.
Ah, ya, me ha tocado el histograma número A, ¿de acuerdo? Cámbialo, diséñalo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y mantén una visión holística. Revisa los datos en su conjunto, no separados. No tiene sentido mirar una métrica en sí misma. ¿Sí? Gracias.